El líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, fue trasladado a arresto domiciliario después de más de 3 años en una cárcel militar. Un comunicado de la corte dijo que a López se le concedió la medida humanitaria por razones de salud. López cumplía una sentencia de 14 años por incitar a la violencia durante las protestas contra el gobierno en 2014. Horas después de ser liberado, López instó a los partidarios a continuar protestando contra el presidente Nicolás Maduro. El líder de la oposición de 46 años de edad fue detenido en febrero de 2014 por incitar a la violencia durante las protestas contra el gobierno, en las que 3 personas murieron y decenas resultaron heridas. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.